Cun xesto tan sinxelo coma este, podemos saber se padecemos diabetes e se a glucosa en sangue está entre os parámetros ideais. A Asociación de Diabéticos Lucenses instalou hoxe mesas informativas na entrada do Hospital Universitario Lucus Augusti para concienciar acerca desta enfermidade no Día Mundial da Diabetes e facerlle a proba a quen o desexe. Nosotros calculamos que en Lugo pode haber unas 2.500, 3.000 personas, pero es que hai tamén un 50% que son diabéticos e non lo saben. Aquí tenemos lo que comentaba antes, ejemplos de gente que se acerca, míreme la glucosa. Concretamente hace 2 años vino un señor a mirarse la glucosa y cómo sería que saltó el glucómetro. Unha doenza cada vez máis extendida en a que se ven involucradas numerosas especialidades médicas. Engloba muchas complicaciones, se alía con mucha comorbilidad y hace que múltiples especialidades tengamos que coordinarnos para hacer la mejor atención al paciente. Foron moitas as persoas que aproveitaron a ocasión para facerse esta proba, da que se coñece o resultado en menos dun minuto. Nunca me hice esta proba. Llega una edad que es importante saber para remediar los males, sin otra cosa, no tengo síntoma ninguno. Después si pillas una oportunidad como esta, que según pasas pues están ahí al servicio, pues aproveitan. Para saber el motivo o el azúcar que tengo, o cómo estoy, y más que nada, pues como veo que la gente también se anima, pues yo también. También personal médico do centro lucense deu exemplo, porque é unha enfermidade que afecta a todos. Iniciativas como estas son lo que deberían regir la mayoría de las actividades que hagamos, porque al final, bien es verdad que tenemos unas obligaciones asistenciales, pero una actividad que no podemos olvidar nunca es la de difusión, la de fomentar la promoción de la salud. Concienciar e facer ver que uns bons hábitos poden atrasar ou impedir a aparición de diabetes. Lo más simple es lo que ha demostrado salvar más vidas. Está claro que los estilos de vida saludables es donde tenemos que hacer más hincapié en la alimentación, en la actividad física, en el tabaquismo. Se o resultado é inferior a 120, podían volver a casa tranquilos.